¿Sabías que el ser humano posee cuerpo, alma y espíritu? La muerte física no es el fin, sino el comienzo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Porque como el cuerpo, sin espíritu, está muerto. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay dos destinos, cielo o infierno. ¿A dónde irá tu alma? Dice Jehová, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Pero hay esperanza para un pecador? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Jesucristo nos da la vida eterna.